Entra en mi mente. Súbditas, súbditos y cine camaradas. Es bonito partir así. Es un gusto recibir la proyección de sus siluetas en mis ojos felinos que no distinguen colores. Cuando edifiqué este cineclub pensaba que estaríamos a un salto de crispeta de conquistar el mundo, pero no imaginé mayor poético fracaso. En contra de cualquier conquista, pude vagar libre a través de sus miradas. Es hora de partir, porque el tapabocas me desordena los bigotes, porque mis números no tienen pico y cédula, porque no haré parte de ninguna lista de vacunas, porque no tengo cuenta en Zoom y porque mis poderosas garras sin pulgar oponible no me permiten agarrar el celular ni abrir la tapa del portátil. Debo partir porque no soy una gata virtual, porque las pantallas son frías cuando no se ven en compañía, porque rechazo aceptar esta política de la fugacidad, esta dictadura de la vanidad, tanta aparente normalidad. Es tiempo de seguir buscando ese mundo otro, donde los humedales humedecen y animales fantásticos coinciden mutuamente en el más sincero respeto por la vida. Ese mundo otro donde es para todos todo y la máxima proclama entrada libre, diversa y solidaria. Y aunque nos vamos, al mismo tiempo nos quedamos. Nos quedamos en cada ronquido que irrumpa en la sala, en cada crispeta quemada, en cada bebida derramada, en cada timbre de celular que nos arrebate la atención. Pero sobre todo y sobre nada, en cada uno de esos besos que nos hacen perder la trama. Porque de eso se trata. Besos. Muchos besos, cine camaradas.